Policía Nacional, buenas tardes. ¡Buenas tardes, señor presidente! Señor presidente, señora vicepresidenta, señor ministro del Interior y comando ministerial, señor director de la Policía Nacional, ministros invitados, representantes nacionales y departamentales, autoridades diplomáticas, les damos la más cálida bienvenida a la ceremonia de egreso de la promoción 73ª de oficiales ayudantes de la Policía Nacional, denominada Inspector General Retirado Setembrino Lamela Urrutí. Acto seguido, se procederá a la ejecución del himno nacional por parte de la banda de músicos de este centro de estudios. Pabellón Nacional, se invita a efectuar el relevo al señor Presidente de la República Oriental del Uruguay, doctor Luis Lacalle Pou, acompañado por el señor Director Nacional de la Educación Policial. Bandera de Artigas, se invita a efectuar el relevo a la señora Vicepresidenta Escribana Beatriz Arjimón. A continuación, se realizará la entrega de premios a los señores cadetes que por sus actuaciones destacadas durante su proceso de formación se hicieron merecedores de tales distinciones. Es de destacar que las restantes premiaciones se realizaron en la ceremonia del pasado 1 de diciembre del corriente. Recibe su oficial mayor cadete Lima Pasos Jason Adrián. El mencionado cadete obtuvo el más alto promedio final de su promoción. Seguidamente, el cuerpo de cadetes de primer y segundo año realizarán una demostración de movimiento de instrucción policial. El oficial que egresa de la Escuela Nacional de Policía, luego de su formación con el título intermedio de técnico, es un profesional capacitado para desempeñarse en las diferentes tareas inherentes a la Policía Nacional. Finalizando el presente movimiento automático, cadetes de segundo y primer año de la Escuela Nacional de Policía, en honor a los oficiales que egresan, formarán el número 73. Tercera, denominada Inspector General Retirado Setembrino Lamela Urrutí. Seguidamente, y en virtud de la promoción que egresa, se denominó Inspector General Retirado Setembrino Lamela Urrutí, se procederá a rendir homenaje haciéndole entrega al mismo de un reconocimiento especial consistente en la entrega de un espadín policial, primer símbolo de mando, y una semblanza de la gestión del mencionado oficial superior, quien fue director de la Escuela Nacional de Policía.
A continuación, se procederá a la entrega de espadas, despachos y distintivos de pecho identificatorio de la Tecnicatura en Seguridad y Orden Público a las señoras y señores oficiales. Ministro. Oficial ayudante Lucas Fernández, señor ministro. Señor. Acto seguido, hará uso de la palabra el señor director nacional de la educación policial, comisario general Efraín Abreu Belloso. Señor inspector general Lamela, nos toca hoy reconocer y agradecer a quienes forjaron nuestro temple profesional en la academia, y lo hacemos en la persona del profesional que lideraba aquellos procesos de enseñanza consustanciados con el compromiso y responsabilidad de elevar la educación policial a través de la participación activa en diferentes espacios de intercambio. Esta dirección fue expositora en formato virtual en el 23º Coloquio Internacional sobre el eje de análisis, la formación policial desarrollado en Arabia Saudita y organizado por Interpol, destacando que la propuesta de análisis de Uruguay fue seleccionada en 395 países miembros. Familias que vinieron orgullosamente a ver esta ceremonia. Esta dirección que realmente ha puesto especial hincapié en la capacitación, el profesionalismo, en donde hemos y estamos formando licenciaturas y donde pretendemos llevar adelante hasta maestrías, en la creencia que la mayor instrucción, la mayor educación, la mayor formación va a ser elementos indispensables de una mejor policía. A continuación, el señor director de la Policía Nacional, licenciado Diego Fernández Balarino, tomará el juramento de honor a los integrantes de la promoción que egresan. Consagrado a cumplir vuestro deber de tutelar el orden de la República, aún con el sacrificio de vuestras propias vidas. ¡Sí!